Queridos amigos del otro lado del receptor, bienvenidos una vez más a su espacio virtual. Les habla Eloy Miranda desde Buenos Aires, Argentina. El día de hoy, bueno, vieron el video. Seguimos entonces con los talleres de 4 de PDVSA La Estancia, los talleres de Eloy Miranda. Talleres que fueron 10 años casi en una de las zonas más privilegiadas de la región capital, en donde impartimos 9 meses de clases, que era lo que duraba el taller completo. Es un taller totalmente gratuito, básicamente sin límite de edad. Lo único que se le pedía al alumno era que llegara con un cuaderno, un lápiz, que llegara con su 4. ¿Okay? Ese era el requisito y obviamente ganas de trabajar. Los talleres se daban o viernes o sábado, eran los horarios disponibles. Y en este caso, Eloy Miranda, poniendo a estos grandes músicos para que los acompañaran a lo que eran los finales de taller. Los alumnos de primero, segundo y tercer nivel presentaban lo que era su examen.
Ya vimos en el video anterior donde un primer nivel presentó un corrido en re mayor, ok, pero nos queda por ahí un segundo nivel y nos queda un tercer nivel. Vamos a estar subiendo el material aprovechando el fin de semana para que puedan ver qué era lo que hacía el segundo y tercer nivel. Pero también dentro de la entrega de certificados, nosotros, y esa era parte de la actividad como tal, era ver el desenvolvimiento de músicos, a que los alumnos vieran a cómo los músicos se desenvolvían en la tarima, pero de forma natural. Entonces, por lo general, estas presentaciones, porque esto era básicamente un acto cultural, como me lo dijo Georgina Torres Vera, que aprovecho y le mando un saludo, que siempre ve los videos, la intención del acto cultural era que el alumno también viera cómo se desenvolvían los músicos. Pero en este caso yo quería ir un poco más allá. Yo no citaba a los alumnos, a los músicos a ensayar con los alumnos, y tampoco hacía ensayo con los músicos. Simplemente decía, este sábado tenemos muestra, fin de taller. Ellos se presentaban, me decían que vamos a tocar ahí en la tarima, en crudo. Vamos a tocar esto y esto y esto. Dale, y tocábamos. Que era una de las cosas que sorprendía muchas veces a los alumnos. Cómo de repente podíamos improvisar un repertorio de la nada. Y precisamente era manejando el lenguaje, manejando el repertorio, que es lo que que trato de hacer con mis alumnos, que se aboquen a estudiar el repertorio que llamamos obligado, el repertorio obligado para el 4, que serían los golpes llaneros, algunos géneros también de la parte oriental, algo de gaita, para que hubiera un cierto balance en lo que sería la parte del acompañamiento, algunos merengues de corte tradicional, otros un poco más de vanguardia, pero básicamente eso era lo que tratábamos de hacer en el taller. Pero los invitaba yo a ver cómo se desenvolvían los músicos, y siempre trataba de ir variando los músicos en los diferentes talleres, en los diferentes fin de taller. En este caso, este video que es gracias a José Antonio, que es uno de mis alumnos que está en Chile, que egresó de esa estancia, me hizo llegar este video donde tenemos esta muestra de taller completa. Entonces estamos subiendo, hemos ido subiendo poco a poco estos videos. El día de hoy tenemos un zumba que zumba. Simplemente dijimos, vamos a tocarnos un zumba que zumba, y le preguntamos a Eduardo Blanco en qué tonalidad. Nos dijo re menor. Empieza tú un intro con el 4, empezamos, y a lo que se daba. Como siempre, con ese toque de comillas, de improvisación, y ensamblando algo que salió y que es un momento, si se quiere, irrepetible. Porque si me preguntan a mí hacer un solo de zumba que zumba, no lo voy a hacer, no lo voy a volver a hacer de la misma forma que lo hice ese día. De hecho, en la introducción se notó cuando hice el primer figuraje, me basé en una melodía muy conocida para muchos, que es el reto, la parte del reto de Florentino del Diablo. Amigo, por si se atreve, aguárdeme en Santiné. ¿Okay? Entonces, tomé esos versos para armar una introducción para ese zumba que zumba, y de ahí nos fuimos con ese zumba que zumba, donde Raymond Linares improvisó también sus líneas, y bueno, el que estaba más armado obviamente el maestro Eduardo Blanco, que es como bandolista, domina a la perfección lo que es la parte de los golpes. Y bueno, el solo de maracas, Martín Salgado, excelentemente bien. Y aquí simplemente para decir que esto es lo que hacíamos nosotros en esos fin de curso o fin de trimestre, donde los alumnos de primer nivel saltaban a segundo, los de segundo a tercero, y obviamente los de tercero egresaban o salían directamente a lo que era el 4 solista. Así que la semana que viene vamos a estar teniendo alumnos de 4 solistas de Eloy Miranda. Tengo unos videos por ahí
muy interesantes, donde vemos a muchos de esos cuatristas que estuvieron conmigo. Vamos a estar haciendo análisis individuales de los cuatristas, del repertorio que escogían y cómo lo hacían, cómo se portaban en clase. Así que estén pendientes. De mi parte, simplemente quería decirles más o menos qué era el material que estábamos subiendo. Recordarles que, bueno, ya me llegaron las gorras, me llegaron esta suéter, sudadera o buzo, como le dicen aquí en Argentina, con el logotipo de Luis Miranda 4. Los que estén interesados, aquí en Argentina estoy haciendo una promoción de, si compras el combo, un mes gratis de multiplataforma. Así que anímense, los que quieran apoyar el canal, porque con esto estamos apoyando el canal, estamos tratando de comprar equipo para el canal, algunas luces nuevas, comprar otro equipo para las grabaciones, en fin. Si quieren apoyar el canal, ahí abajo tienen la cuenta de PayPal. Si no, si quieren simplemente conversar conmigo, tienen ahí abajo el WhatsApp. Y si quieren formar parte de la multiplataforma, los espero para que vean clases con Eloy Miranda directamente en cualquier parte del mundo a través de la multiplataforma. De mi parte, no me queda más nada que decir. Es lo que le digo siempre cuando lleguemos a este punto del video: suscríbete. No te has suscrito, ves los videos y no te suscribes. Suscríbete, apóyanos con un pulgar arriba. De mi parte, no me queda más nada que decir. Es lo que te digo siempre cuando lleguemos a este punto del video. Se te quiere, espero que te cuide y que sea hasta un próximo programa, si así Dios lo quiere. Solo.